Stalker 2 se retrasa a diciembre de 2022. Concretamente se va al 8 de diciembre, lo cual es bastante, porque te recuerdo que ahora mismo andamos por enero, ¿eh? Casi un añito, como quien dice. Lo cierto es que Stalker 2 ya venía con el culo caliente. Recordad que hace nada tuvo una polémica bastante importante, y es que GSC, la desarrolladora, anunció hace un mes o así su intención de meter NFTs en el juego. Y bueno, se lió la hostia, sinceramente. No sé a quién le pareció buena idea eso, porque una tienda tan importante como Steam no permite la venta de juegos con tecnología blockchain. Puede ser que en un futuro sí, pero ahora no. Luego también sabemos de sobra que la comunidad de jugadores, los de toda la vida, los que quieren jugar para divertirse, no quieren ni oler los NFT. Y crear un juego para estos jugadores colando NFTs es como intentar venderle el típico sándwich vegetal de atún a un vegano. Es una decisión disparatada donde las haya, y de hecho tuvieron que recular y decir: uy, pues no los vamos a meter porque uff. Claro, uff, que les cayó una bien gorda. Pero bueno, al margen de esto de los NFT, creo que estamos ante el primer gran retraso de este año. Y no es para menos. Stalker 2 es uno de los juegos más esperados y hay presión por hacer las cosas bien. Encima es de mundo abierto y mira, hacer cualquier juego es difícil ya de por sí. Pero es que no se me ocurre cosa más chunga que hacerlo de mundo abierto, porque el mundo tiene que reaccionar a tu libre albedrío, sin romperse además. Y los videojuegos tienen la puta costumbre de romperse muy fácilmente, así que es normal que el desarrollo pues tienda a complicarse. Mira, por mí que se tomen todo el tiempo que necesiten para pulir el juego. Si hay que retrasar Stalker 2 un año, que se retrase. La compañía ya nos ha demostrado que sabe hacer buenos juegos. El primer Stalker fue un mundo abierto con una ambientación brutal, que mezclaba perfectamente elementos de exploración con supervivencia y tenía un tinte además de miedo muy atractivo. Fue una maravilla que nos trajeron 4 gatos desde Ucrania, con un presupuesto además muy reducido. Vivir eso en 2007, que fue cuando lo viví yo, no tiene precio, lo tengo ahí bien marcado en mi currículum del vicio. La única pega es que Stalker 2 se acerca peligrosamente a Starfield de Bethesda. Aunque es cierto que Starfield sale antes, el 11 de noviembre, pero bueno, para mí es poquito tiempo de diferencia. Si hay suerte y juego a Starfield día 1, podría estar terminando este juego para empezar Stalker de empalmada. Aún así creo que voy justo de tiempo, porque tampoco es que tenga demasiado tiempo para jugar a juegos, y menos a juegos largos como estos. De todas formas, tampoco me voy a comer mucho la cabeza, ¿eh? Ya jugaré a lo que sea cuando toque, sea tarde o temprano. Os recuerdo que estáis hablando con alguien que aún no ha jugado a un Final Fantasy, o a un Resident Evil, ni tampoco he jugado a un Dark Souls, pero bueno, voy a parar, no sea que os dé una embolia, ¿eh? Venga, hasta la próxima.